La verdad que sí, es un momento muy interesante para todo el empresariado de Río Tercero y la región. Es una convocatoria que nos aporta muchísimo valor. Estamos muy, muy conformes, muy contentos de poder participar y con mucha expectativa, con gran expectativa, porque el profesor de Pablo siempre genera muy buena información y buenos disparadores, así que contentos, contentos de estar convocados y presentes. Y bueno, hoy en día vamos hacia un sistema, aparentemente, si todo sale bien, de baja inflación, en donde hoy más que nunca tenemos que ser eficientes, porque con inflación todos los errores que se cometen se tapan. Yo creo que hacia el esquema de país que vamos, sí o sí necesitamos estar capacitados. Hoy ya no vemos nosotros que un comercio esté dedicado nada más que a la venta física, sí o sí se tiene que meter también en la venta digital. Para eso necesita mucha capacitación y saber las herramientas que hoy en día existen, que no podemos dejar de lado ya la inteligencia artificial, en donde nosotros tenemos muchos cursos que van hacia ese sentido. Bueno, buenas tardes, encantado de que estén acá. Realmente estamos muy satisfechos por la respuesta de la gente. Sinceramente fue un año que empezamos dudando cómo arrancábamos, porque estábamos todos igual, fuimos moderando la marcha y bueno, pudimos poner el broche de oro con el doctor Juan Carlos de Pablo, que realmente era algo que lo deseaba toda la comisión, en pos de los empresarios y que nos oriente con respecto a la economía y a lo que se viene en el país, ¿no? Que además, digamos, del aprendizaje que dan las charlas con semejantes exponentes, digamos, también los empresarios, los emprendedores se junten, charlen, hablen de sus problemáticas en común y bueno, y surjan negocios también, así que para nosotros es uno de los objetivos y en esto de que los ciclos van avanzando y la gente se va habituando y va ganando confianza, vemos que se logra cada vez más, así que los pone muy contentos.